Aquí continuamos en otro de los tramos de este itinerario de la cabalgata de la ilusión de los Reyes Magos de Chiclana en este año 2015, con una Alameda del Río atestada de gente, mayores y pequeños, ya con ganas de poder disfrutar de la visita de sus majestades, los Reyes de Oriente, y con muchas ganas también, por qué no decirlo, de coger un montón de caramelos como el resto de la gente que ha llegado hasta allí, y muchos pequeños que también se encuentran aquí, por ejemplo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo os llamáis? Zaira, Claudia. Oye, ¿cuántas bolsas traéis para caramelos? Una. ¿Vais a tener suficiente? Sí. ¿Cuántos esperas coger? ¿Varios kilos? Sí. Sí, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué habéis pedido a los Reyes? Así, una cosa cada una, contadme. Una tablet. ¿Una tablet? ¿Otra tablet? No. ¿Dos tablets? No. ¿Entonces qué? He pedido... ¿Qué le ha pedido a todos los Reyes? Tantas cosas que no te acuerdas. Un patín de esos abierto. Ah, bueno. Pues que lo paséis muy bien y pronto a la cama, ¿vale? Gracias. Venga. ¿Y este pequeñajo que tenemos aquí? Bueno, este es un hombretón ya. ¿Tú cómo te llamas? Ángel. Oye, Ángel, ¿tú qué le has pedido a los Reyes? Que están a punto de venir y como no hayas echado la carta ya no te da tiempo. ¿Te acuerdas? No. ¿Qué le has pedido? ¿Un coche? ¿Una tablet? ¿Una Play? Lo que quiera. Lo que quiera. Me parece fenomenal. Oye, pues que te traigan todo lo que has pedido, ¿de acuerdo? Venga, buenas noches. Adiós. Cabalgata de la ilusión, una noche como esta, que como no podía ser de otra manera, ellos, los más pequeños, son los que de una forma u otra también van a esperar toda esa gran cantidad de juguetes. Juguetes que, por otra parte, hoy seguro que llegarán a buen seguro, porque todos, absolutamente todos, se han portado muy bien y al portarse muy bien, pues lógicamente se los van a llevar. Mucha gente a un lado y a otro. Y aquí tenemos a más gente. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis cómodos aquí, no? Sí. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Marta. ¿Marta y? Alberto. Alberto. ¿Sois hermanos? Sí. Bueno, ¿y residentes en Chiclana? Bueno, este año no hemos vivido a venir, pero somos de San Fernando. Ah, bueno. Oye, ¿os habéis venido aquí a ver a los Reyes Magos? ¿Muchas cosas habéis pedido? No, tres. ¿Tres? ¿Por ejemplo, qué? Un telescopio. Un telescopio. ¿Y tú? Un campo de Playmobil. ¿Un campo de? Playmobil. De Playmobil. ¿Tú sabes que ha habido una exposición enorme aquí en Chiclana de Playmobil? ¿No la has visto? Por el próximo año la tienes que ver, ¿vale? Oye, que os traigan todo lo que habéis pedido, ¿vale? Y os dejo que ya vienen los Reyes, ¿eh? Venga, Reyes Magos, que ya empiezan, pues en muchos casos, a dejar, pues con la boca abierta a los más pequeños y a los no tan pequeños, ¿eh? Que aquí cuenta todo el mundo. Y cuenta todo el mundo, entre otras cosas, porque esta cabalgata de la ilusión lo que va a hacer es que todas las personas que en una tarde noche como esta han tenido a bien desear lo mejor, pues que se cumpla. Ojalá este año 2015, pues muchas de estas cosas también hayan servido precisamente para ello, para que puedan hacerse realidad. Muchos pequeños a un lado y a otro de esta Alameda, y yo tengo por aquí a más gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo, Patricia. ¿Patricia? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Aroa. Aroa. ¿Que sois amigas? Prima. Somos primas. Ah, que sois primas, pero también amigas, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Cuéntame, Aroa, ¿tú qué has pedido? Es que viene ya ahí el rey, ¿eh? Y hay que decírselo. Para hacer chuches. ¿Para hacer chuches? Pues mira, yo te voy a adelantar algo. A ver si te sale una chuche como esta. Como estas son las que están tirando, ¿eh? ¿Vale? ¿Y tú qué le has pedido? Yo un juego para la máquina. ¿Un? Juego para la máquina. Un juego para la máquina. ¿Cuál? ¿Alguno en particular? El FIFA 15. Perfecto. ¿Y tú cómo te llamas, guapa? Claudia. Claudia. Yo tengo una sobrina que se llama Claudia y es tan guapa como tú. ¿Eh? ¿Qué has pedido a todos los Reyes, Claudia? Una cosita, a ver, una de las que has pedido. Una caravana de Barbie. ¡Wow! Eso tiene que ser genial, ¿no? Sí. Pues nada, que te la traigan y que la disfrutes, ¿vale? Y que ya están por ahí los Reyes. Prepárate, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel. Oye, ¿tú qué le has pedido a los Reyes? Una pintura de la
¡Wow! ¿Eso es muy grande? ¿Vas a poder con ello? Sí. ¿Sí, no? ¿Lo tienes calculado? Sí. ¿Cuál es tu rey preferido? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? El que tiene la barba blanca. ¿Quién? El que tiene la barba blanca. El de la barba blanca. Debe ser Melchor o Gaspar, ¿no? Es que como todos tienen barba, bueno, seguro que te lo va a traer, ¿vale? ¿Papá? A dormirte pronto hoy, Ezequiel, ¿eh? ¿Papá? Venga, adiós. Los más pequeños de la casa, expectantes ya ante esta cabalgata de la ilusión, a la altura de la Alameda del Río. Antes habíamos visto imágenes de cómo estaba el Puente de los Remedios, con miles de personas buscando un hueco, un sitio donde poder estar, donde poderse acercar. Y aquí vemos también la enorme cantidad de gente a este lado, ahí lo están viendo en la cámara, que hay de aquí, de allá, no solamente gente de Chiclana, como hemos escuchado, sino también de las localidades vecinas, de San Fernando, de Cádiz, en definitiva, de todo nuestro entorno, que gustan de venir a una cabalgata tan impresionante como esta que estamos viendo este año, 10 carrozas, en la que estamos viendo motivos muy diferentes. El Hobbit, La Bella y la Bestia, aquí en primera instancia, como ven, los muñecos de nieve, que por cierto, no habrá sido por nieve, otro año más que ha nevado en Chiclana, gracias a la magia de la Navidad. Este año junto a las puertas del ayuntamiento, donde los diferentes pases lo hemos podido ver, o hemos podido ver, por ejemplo, el espectáculo de videomapping, esa proyección junto a la fachada de Chiclana Natural, recreando diferentes lugares y monumentos característicos de Chiclana durante todos estos días también en diferentes pases. Y hoy, por decirlo así, pues el broche de oro lo pone la cabalgata de la ilusión en ese trabajo que desde aquí vamos a recordar que la Asociación de Reyes Magos de Chiclana viene haciendo tantos y tantos años con todos los voluntarios, con todos los que lo componen, aportando las empresas, aportando particulares, colectivos, todo tipo de gente para que se haya hecho realidad. Un año más que ningún niño sin juguete se quede en una noche como esta en Chiclana. Y en un día, el 6 de enero, en el que muchos tempranitos se levantarán, acudirán al rinconcito donde todos los años los reyes tienen a bien dejar los regalos y donde nuevamente, por la ilusión, se materializará precisamente de esa manera con los diferentes presentes. Pues ahí tenemos a la banda municipal Maestro Enrique Montero, que al fondo lo podrán oír. Está interpretando algunas de las canciones de Navidad y de los villancicos, como ese Ande, 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 la Mari Morena, que la Nochebuena, por cierto, también la vivimos, y seguro que ustedes también la vivieron en su casa y con su familia, pues de una manera muy especial. Ahí ven qué cantidad enorme de gente está esperando a sus majestades de Oriente en esta retransmisión, además, que están pudiendo ver en sus casas, gracias al trabajo de los profesionales que desde 8 Chiclana llevan estos momentos, estos instantes, que muchos niños, muchas niñas grabarán para siempre en sus retinas en días como este. Al son del tambor, la banda municipal Maestro Enrique Montero, que acompaña a esta comitiva
de sus majestades los reyes de Oriente, justo detrás de la primera carroza, y esta la segunda, en la que pueden ver el detalle de los personajes inolvidables de la cinta de Disney, de aquella película La Bella y la Bestia. El reloj, la taza, la tetera, el candelabro, personajes inolvidables que recrean la fantasía de Disney a lo largo de generación y generación, porque precisamente esta película ya tiene unos cuantos años encima, aunque a priori nos pueda parecer que no hace tanto. Los niños y niñas, en este caso las niñas, pues que llevan repartiendo y repartiendo ya un buen rato caramelos, pues desde hace aproximadamente hora y media, llegados a este punto en que comenzó el desfile. Recordemos que comenzó a las 5 de la tarde y que a esa hora salía de la caseta municipal, como han podido ver anteriormente, y eso es precisamente lo que estamos tratando de llevarle hasta sus hogares. Blancanieves y los siete enanitos, que anteriormente los hemos visto en ese recorrido, repartiendo también la ilusión y las ganas a todos los niños, ahí como les vemos saludándoles. Y a pesar de que hasta ahora pues el sol ya prácticamente ha desaparecido, la verdad es que la temperatura sigue siendo ideal en el centro de Chiclana, donde en torno a los 17 grados, nada más y nada menos, nos están acompañando. Noche en la que el cielo está despejado, prácticamente no tenemos ninguna nube, no hay amenaza de lluvia, no hay viento. Tampoco en las próximas horas se va a notar demasiado la bajada en el termómetro. En fin, una jornada hecha por encargo, seguro, por su majestad de los reyes de Oriente. Y antes lo estábamos viendo a esa altura del puente de los Remedios con nuestra compañera Lorena Mejías y la cámara de 8 Chiclana. El recorrido tremendo de gente de acá para allá para buscar otro punto donde volver a disfrutar. Y el sonido del circo. Aquí seguimos en esta retransmisión que le estamos ofreciendo en 8 Chiclana, con el devenir de un día tan especial y tan mágico como este, que a buen seguro pues muchos en un día, una tarde, noche como esta, vivirán de una manera intensa, especialmente los más pequeños, pero no digamos los mayores, que seguro que también habrán echado su carta al rey, seguro. Y ahí tenemos otro de los clásicos que anteriormente estábamos comentando, de Disney, escoltado en este caso por miembros de la Cruz Roja, Protección Civil, repartidos a lo largo y ancho, corriendo de acá para allá los coordinadores para que todo esté en perfecto estado de revista, que nadie se acerque a la cabalgata para evitar atropellos o cualquier tipo de accidente. Es una máxima. También de qué manera se está garantizando la seguridad por parte de la policía local. Y recordemos, y sobre todo aquí digno de mencionar, a que los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja y Chiclana, estén echando horas y horas en los previos, en los preparativos, pero también en el desarrollo de un evento como este, que evidentemente tiene que estar perfectamente coordinado, y que prestan su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, de manera altruista, simplemente para que los demás lo podamos disfrutar. Y eso es algo que desde aquí conviene recordar y conviene comentar, porque son ellos los que también nos hacen la vida un poco más fácil a la hora
de disfrutar de eventos como este. Y ahí ven un plano de detalle de una de las carrozas más espectaculares de este año, como es la de este dragón, donde viajan las chiclaneras. Chiclaneras que en días como este, me imagino, que además disfrutan sobremanera. La música y el sonido que no paran que de sonar en una jornada como esta, donde, como decimos, las cámaras de Ocho Chiclana trabajan para no perderse ni un solo detalle de esta cabalgata, de esta cita tan espectacular que estamos viviendo a través de Ocho Chiclana. Y ahí ya en el fondo, enseguida pasaremos a ver, dentro de un momento, al cartero real con toda su corte. Noche mágica donde las haya, noche especial, y el cartero real, que está teniendo un trabajo enorme, al igual que el resto de la comitiva, a la hora de hacer llegar los kilos y kilos de caramelos que se están repartiendo. Y por cierto, nosotros que los hemos probado, bien ricos que están, ¿eh? Que apetecen ahora en cualquier momento. Es increíble el aluvión de personas que se concentra en este entorno. Miremos donde miremos. Ahí vemos la enorme cantidad de gente apostada aquí y allá, a uno y otro lado de la calle. Y dicho sea de paso, al menos en los tramos en los que nosotros estamos, pues respetando las indicaciones del personal de seguridad. Y ahí se puede escuchar el griterío que conforma el hecho de que cada vez que pasa la cabalgata son muchísimas las personas que se agolpan en torno a las cabalgatas, en torno a las carrozas, como ya están viendo, con un cartero real que no daba abasto a tirar caramelos. Hola, ¿cómo te llamas? Paula. Paula, estás ya sin voz, ¿no? Un poquito. Ya has quedado ya fónica y todo. Oye, Paula, mira, ponte aquí para que te puedan ver lo guapa que eres y nuestra cámara te pueda coger. ¿Llevas cogido muchos caramelos? ¿Has cogido muchos caramelos? A ver, enséñame. ¡Madre mía! Y vas a poder con todos. Ten cuidado con los dientes, ¿eh? Que si no va, ponte para acá que te veamos, que si no a los Reyes Magos le va a tener que pedir una dentadura postiza, ya que no te gustaría. Oye, cuéntame, ¿qué le has pedido a los Reyes? Una cosita, ponte para acá que te veamos. Un chichilo. Perfecto. Tú te has portado bien, ¿verdad? Pues entonces seguro que te va a caer, seguro que te lo van a traer. Disfruta esta noche y pronto la cama, ¿eh? Venga, gracias. Pues los más pequeños de la casa, absolutos protagonistas a la hora de poder vivir un día tan apasionante como este, y que aquí también intentamos hacerlo llegar hasta sus hogares, especialmente para los que por una razón u otra pues no se han podido acercar. Y en primer plano, una cabalgata que también en un día como hoy no podía faltar, la Estrella de Oriente, acompañando y guiando a sus majestades a lo largo de un recorrido mágico, diferente y espectacular por las calles de Chiclana, como aquí estamos viendo en una noche como esta, la del lunes 5 de enero, donde las luces de Navidad
Están recreando un ambiente especialísimo y donde de una forma u otra podemos ver cómo se refleja. Y los más pequeños de la casa que también se asoman a esta cabalgata y a este recorrido. Yo soy muy malo para contar el número de personas que más o menos puedan haber aquí, pero miles seguro, apostados a un lado o al otro y haciendo que la jornada de hoy se esté viviendo pues de esta manera tan intensa. Y detrás de la Estrella de Oriente, como no podía ser de otra manera, el rey Melchor. El rey Melchor que a su paso, seguro que traerá mucha felicidad en una noche como esta. Y sin ella lo verán. Especialmente pues para aquellos que de una forma u otra han querido que un día como este sea tan especial. Y nosotros, desde la tele, pues intentando que, por supuesto, también lo sea. Músicas y sonidos para una celebración como la de esta cabalgata de sus majestades, los reyes de Oriente. Estamos en la Alameda del Río, donde ahora mismo la carroza del rey Melchor se ha parado un momentito para poder seguir repartiendo regalos, bueno, en este caso, caramelos, como no podía ser de otra manera. El griterío es espectacular a la hora de la gran cantidad de personas que están aquí en torno a la Alameda del Río. Increíble. Ahí teníamos antes al rey Melchor y ahora le toca el turno, por supuesto, a Gaspar, que ya lo tenemos frente a nosotros. Ahí lo ven en primera instancia, en ese primer plano, pues trayendo la ilusión en forma de caramelos, una manera ya de adelantar lo que se va a poder vivir en una noche como esta. Volver a ser un niño, volver a ser otra vez los mayores como éramos antes. Y es que nunca hay que dejar de ser niño, claro que no. Y a continuación, pues ahora veremos la carroza del rey Baltasar, el rey negro, el rey favorito para muchos, porque entre otras cosas es uno de esos reyes que también se porta francamente bien con todos. Y ahí lo tienen ya en primer plano, acercándose poco a poco en esta Alameda del Río, pues a los cientos, miles de personas que estamos viviendo aquí de manera cercana esta cabalgata de los Reyes Magos, esta cabalgata que entre otras cosas nos sirve para que esta noche nos acostemos pronto, dejemos el agua a los camellos, les dejemos también, ¿por qué no?, a sus majestades un cafelito o un chocolate, en definitiva lo que haga falta para que se puedan también reponer, o una pastita, unos churritos, bueno, en fin, cada uno unas galletas, lo que cada uno quiera y pueda, porque para eso sus majestades de manera mágica son capaces de aguantar esto y mucho más, aunque esta noche van a tener un trabajo ingente. Pues enseguida nos acercaremos también hasta otro punto de esta cabalgata de la ilusión en Chiclana.